Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy empezamos a lo Infinitive. Exclusivo de Xbox, está en Xbox Game Pass. Y vamos a empezar con la campaña, que también os traeré algunas partiditas en el modo multijugador que no he tenido el Dual PC. Los que ya me conocéis, lo digo por si va a venir alguien y va a decir: yo eres manco, loco, eres muy malo. No, gente, yo no juego a shooter con mando, ¿vale? Hoy voy a jugar con mando porque a lo Infinity requiere que se vea a 4 fucking K y se le vea hasta los granos a los bichos en la cara. Así que me voy a dejar de rollo, vamos a empezar en modo historia, vamos a ver las primeras impresiones, vamos a ver qué tal. Y vamos a dejarnos de rollo. Todos los miembros del equipo de asalto deben tener acceso al contenido del juego. A ver. ¿Qué hablas, loco? ¿Qué voy a descargar? ¿Cómo que no está instalada la campaña, tío? ¿Tú eres gilipollas? ¡Ay, mi puta vida! En cuanto esté instalada, seguimos con el vídeo. Venga, pues ahora sí parece, por fin, que ya tenemos el modo campaña. Vamos a elegir dificultad normal, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se ve. Yo ya, como ya sabéis, estamos ahí en una página web, hacemos análisis y demás, y yo ya he leído el análisis de Area Xbox. Flipa con las luces y los brillos, compadre. Ojo. Si supieras cómo vas a morir. Madre mía. Vivirías tu vida de otra manera. Buah, siempre me ha encantado esa frase, tío. Si supieras cómo vas a morir, vivirías tu frase de otra manera. ¿Cómo empieza, chaval? Me llamo Atriox. Y mi cara será la última que vea. Buah, chaval, cómo se ve, tío, Se ve de coña, tío. El disco. Vale, papi, te escucha. Dile hola. ¿Y? Enséñale a papi lo grande que estás. Muy grande. Buah, se ve brutal, tío, ¿eh?
Este loco. ¿Qué tal? Un besito. Un beso. ¿Te quiero? Te quiero, papi. Y ven y dile, te he hecho mucho de menos. Te he hecho mucho de menos. Vale, y ahora di adiós. Os habéis fijado que lleva tiempo la nave, ¿verdad? Es decir, que antes estaba fritado y tal y cual, ¿no? Por si no os habéis percatado de ese cambio, claro. Aquí la UNSC Pelican Echo 216. ¿Me escucha alguien? Es la UNSC. Buah. Lo han metido para dentro de la nave. Las baterías principales están fritas. Blindaje desactivado y modo supervivencia. Voy a intentar anularlo. Vale. Espero que estés bien. Si es que me oyes, no mueras. Por favor, no mueras. ¿Cómo se ve la cara del nota, los ojos y todo, chaval? ¡Sí! ¡Nos vamos a casa! Me puedo mover, ¿eh? Ya podemos mover la cabeza. Bienvenido, jefe. He pasado la energía que me quedaba a tu traje. Observo un fallo en la matriz de calibración. Al menos creo que es una matriz de calibración. Vale, sigue la luz. ¿Arriba? Ahora abajo. No quiero invertir la cámara, no me gusta. A la derecha. Ahora izquierda. Tu visor y las funciones motrices están operativas. Hay un problema con los epomecanismos de las manos. Muévelas. Calma. Llevas mucho tiempo fuera. He visto algo por aquí para hacer un diagnóstico de tu armadura. Tú, calma, grandullón. No estás... Informe de estado. ¿Informe de estado? ¿Qué? Tienes que ver algo, jefe. Han estado regalando ese casco en tamaño real a algunos influencers. Y es que es espectacular, tío. Hemos perdido todo. Aquí no queda nada. Ni siquiera sé dónde estamos. Oh, no. No, 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 no. No, ellos. Otra vez, no. Tenemos que huir. Necesito un arma. ¿Un arma? Solo tengo esto. Bastará. ¿Una pipilla? Espera, ¿qué vas a hacer? Improvisar. Cierra la puerta. Pues vamos a pelear en la nave, ¿no? Tiene pinta de que empezamos ya a pegar tiros. Nueva misión. Buque de guerra. ¿Hola? Las baterías principales.
Estamos atrapados. Solo tienes una bala contra todo un ejército. ¿Qué vas a hacer tú solo? Ya te lo dije. Bastará. Eso veo. Joder, cómo empieza, tío. Empieza súper épico de la leche. Pues nada, ya tenemos dos armas en vez de una. De las baterías. Conseguiré más tiempo. No me lo creo. Buah, increíble. Vale. Escáner. El escáner revela los objetivos actuales y su punto de ruta. Además de las armas, los consejos puedes activarte después de la... Vale. ¿Dónde...? Ah, vale. El escáner está abajo. Vale, vale. Tengo ganchos, pero perenne, permanentes o se gastan. Ah, vale. Se van regenerando. Vale, vale. Perfecto. He cogido algo automáticamente. Vamos a mirar un poquito antes de empezar a... carajo la pipa. ¿Me puedo agachar? Sí, vale. Joder, tío, vale. Ya sabéis que me gusta al principio ver un poquito todo. Pero bueno, venga, vamos al lío. Vale, tengo el gancho, sí lo sé. El gancho es un garfio que se puede lanzar y que se adhiere al objeto. Vale, se adhiere a objetos, ¿vale? Que no se nos olvide. Pero... tengo una gran pregunta, tío. El... no marca muy bien dónde tenemos que ir, ¿no? Claro, te voy a destrozar. Escáner. Vale, ahí abajo me dice lo que debo hacer. Venga, vamos para adelante. Se ve brutal, ¿eh? Por lo menos la nave se ve espectacular. Yo me lo esperaba ya. Vamos a hacer la primera misión, a ver qué tal. Vale. Venga, vámonos para adelante. No me está marcando objetos, ¿no? Ese holograma es Atriox. Lideró el ataque a la Infinity. Estaba buscando algo. Asesinó a todo el mundo. Ya lo sé. Nos conocemos. ¿Esto qué es? ¿Recoger tipos de municiones?
Vale, tío. Te marca abajo. Vale, te marca abajo el tipo de munición que estás utilizando, ¿vale? Esta arma me mola más. Vale, reventado. Para tu casa, crack. Uf, carabina de pulso. Qué buena esta, tío. Vale, vámonos. Yo creo que el gancho debería de ser... en el multijugador debería de ser siempre el gancho, tío. Debería de haber siempre... ¿Qué me está reventando, loco? Madre mía. Ahora poner un poquito que estoy frito. Vale, hay que entrar para adentro, ¿no? Sí. Yo creo que este juego tendría coleccionables. Bueno, tiene coleccionables. ¿Tiene dentro, no? Vamos al lío. Desactiva el app de este y localiza el puente. Pero ¿cómo vamos a salir de esta? Los desterrados ya han ganado. Tal vez seamos los únicos humanos vivos en este lugar. Entonces hay esperanza. La típica nave nodriza que tiene ahí 2.000 millones de habitáculos. Vale, aquí sí hay algo. Grabaciones de la UNSC. Ha obtenido una grabación. Cada una contiene un archivo de audio que se puede reproducir. La base de datos pulsa aquí para recibir grabaciones mate pulsada para conseguirlas y reproducirlas. Vale. Vale, un logro. Un trofeito. Perfecto. Tiene que haber algo por aquí. Retiraos a los botes salvavidas cuanto antes. Muchos de los nuestros se dirigen hacia Halo Z. Winfall 1, ¿qué ves ahí fuera? Equipo desterrado por todas partes, en cielo y en tierra. Viene un aterrizaje forzoso. Ya lo habéis oído. Tened cuidado y os veré en tierra, Spartan. Te apoyamos, Gizzy. Vamos allá. Vale, aquí hay... Ya hay hippies por aquí. Vale. Allí. ¿Eso qué es, tío? Vale, la linterna es para arriba. Ok. No, vámonos para allá. No me lo marca, tío. No me está marcando de dónde está el fucking puente, tío. Sí, ahí. Venga, recogemos munición. Aquí no tenemos de esta ya. Vale, tenemos ya granada de la... Ah, para el lateral se cambia, ¿no?
Vale, para la izquierda, perfecto. Vale. Hay gente arriba. No, es verdad, esta no era la eléctrica. Voy para allá, ¿no puedo? Sí. ¿Dónde hay que ir, tío? No hay coleccionables por aquí abajo, ¿no? No. Vámonos. ¿Aquí había un hippie? Sí. Se la queda pegado. Vale. Hay varias zonas. Aquí hay... Vale. Tengo ya la carabina de pulso. Let's go. Vale. Tiene pinta ya de zona... Zona de la primera misión final. Vale, pues vamos a reventar esto, vamos a activar el puente. Yo creo que lo dejamos casi por aquí, porque hemos visto los primeros pasos, hemos visto más o menos el tutorial. Ahí leo. ¿Me muero? Obviously. No, no me muero. Buah, ese es un bicharraco. Está lo crack. Venga. Está bloqueado. Hay que piratearlo. Vale, ¿y tú sabes hacer eso? No. Pirateo antiguo. Bueno, Echo 216 no estaba dentro, tío. Echo 216? What the fuck? Voy a subir la temperatura. Mierda, soy tonto, tío. He tirado. He tirado la granada, tío. What the fuck? Me voy a morir, loco. Vale, tengo que reventar eso, ¿no? Imagino, ¿no? ¿Es reventarlo? ¿Era? ¿O qué era? ¿Tengo que hacer, tío? Destruye. Pero, ¿y por qué no? Ahora, tío, no estaba haciendo nada, joder. ¿Ha funcionado? Parece que no ha pasado nada. Aún no he terminado. Date prisa. Puedo verlos. Brut. Let's go. Hay un viaje de hippie aquí esperando, ¿eh? Probablemente muera.
pilló. ¿Eso qué es? ¿Inmortal o qué? Quiero subir. Lo sabía, tío, que me iba a morir, loco. Soy el ansia viva. Soy el ansia viva, tío. Pensaba que iba a poder hacerlo ahí sin morir, tío. Pero es que... es que para mí jugar con mando, tío, es una locura, tío. Para mí jugar con mando... los shooters, tío, me dificultan mucho a lo que estoy acostumbrado toda la vida, tío. Voy aquí a spamear un poquito. Vale, vale. Enciende esos motores, jefe. Quizás sobrevivamos. Pero engánchate, loco. Cago en tu fucking vida. Engánchate, hombre, te pega. ¿Qué hago? ¿No disponible? Ah, vale, tengo que limitar a los enemigos. Ok, let's go. Vale, es una horda que acabo que abarco. ¿Y yo, tío? ¿En serio? ¿Really? Bueno, me voy a tener que poner en serio. Tomar por culo. Es decir, tengo que matar a los enemigos y luego tengo que terminar la misión. No puedo... no puedo activar... no puedo activar la misión... no puedo activar la misión si tengo los enemigos vivos. Así que vamos a darnos de tontería y vamos a eliminar a los enemigos como hay que hacerlo, tío. Y ya está. Que es una tontería darse prisa, si al final... venga, vamos al lío. Vamos a hablar en serio, que esto, el nivel de dificultad es ridículo. Lo que pasa es que lo estoy intentando hacer rápido. Y ya os digo, el nivel de dificultad es absurdo. Quiere ya, tío. Por si alguien viene de ahí de marra. Venga. El nivel de dificultad no tiene. No tiene. Es decir, simplemente tienes que esconderte un poco y jugar tranquilo tal y cual. Pero como yo pensaba que quería y quería terminar ya rápido esa misión, tío, pues se me ha obcecado. Presa, claro. Destruye esta nave si debes. No importa. Los desterrados te darán caza. Irán a donde tú vayas. ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Vale, voy hacia Pelican. Voy hacia la nave. Y entonces si lo dejamos, ¿vale? Me ha cambiado ese arma, tío. Me cago en la leche. Espera. ¿What? ¿What? ¿Qué
¿Qué ha pasado, loco? ¿Tú crees que la interrupción será suficiente? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vale. Rapidito. Buah, chaval, tío, qué puta locura de juego, hermano. Qué locura, tío. ¿Dónde voy? Chaval, aquello maravilloso juguete. ¿Lo que es, tío? What the fuck? Pero, ¿dónde voy, tío? Vale. Me ha saltado un trofeo ahí que no sé si es utilizar X veces el gancho o no tengo ni idea de qué trofeo me ha salido ahí, tío. Vale, esto ya tiene que ser cinemática guapa. Y nos metemos en la nave, ¿no? Buah, la pega un viaje. No puedo hacer nada, ¿no? No puedo mirar, no podemos hacer nada. No se puede hacer nada, ¿no? Esto es cinemática pura y dura. Sistema operativo BIOS, inicializar, ubicación detectada. Misión exitosa. Infiltración completada, fallo de subsistema. Jefe, ¿sigues vivo? Ubicación enviada. Estoy aquí. Vale, dame un segundo. Volvería por ti. Vale. Bienvenido de nuevo, jefe. Vale, salgamos de aquí. Otro trofeo, tres trofeos en media horita. Bueno, está nada mal. Primer contacto perdido y encontrado al Infinity. Hasta aquí, digamos, sería la introducción. Ni tan mal. Muchas cositas nos han dado ahí en el Xbox Game Pass. Muchos rewards. Vamos a ver esta pequeña intro que nos meterán ahora. Atrio no puede estar muerto. Nunca más. Ni ante los Covenant. Ni ante los profetas. Ni ante ella.
sobre él. Brutalismo, tío. Qué locura, tío. El pobre, pues, piensa en su familia, está vivo y piensa en volver. Nos falta ayuda, no héroes. No, haremos nuestro trabajo, proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. Bueno, al principio es súper épico, tío. Brutal, ¿se puede guardar o directamente se queda, digamos, el guardado, ¿no? Yo imagino que en esta misión se queda el guardado, la sesión de la partida concluirá. Vale, pues sí, gente, pues nada, vamos a dejarla por aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. El juego está en Xbox Game Pass desde el primer día, desde este momento, desde ya. Y es totalmente gratis si tienes ese servicio, que merece la pena. Hay muchos truquillos para tener diferentes mensualidades y demás. Podéis pasar por Twitter, que también, si tenéis cualquier duda o preguntilla, os la puedo resolver. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis si no estáis suscritos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.